El Carmen de Atrato es una de las poblaciones más afectadas por el cierre de la vía Quito-Medellín. Antes demoraban 5 horas para llegar a la capital chocoana, ahora deben llegar a la capital antioqueña para coger un avión o bus que los desplaza hasta Quito. Es una necesidad sentida que no solamente tiene el Carmen de Atrato, sino todo el departamento del Chocó. Por eso en el día de hoy hubieron voces de protesta frente al gobierno nacional exigiendo que el Chocó tuviera unas vías en buenas condiciones para permitir la transitabilidad y obviamente el desarrollo de todo nuestro departamento. Se hacía una exposición que ahí en el interior del país hay vías que están en óptimas condiciones y que el Chocó obviamente siempre ha sido rezagado en el tema de las vías, pero hoy tenemos un gran compromiso del señor gobernador y de toda la dirigencia chocuana para que el Chocó sea mirado como ese departamento próspero, como ese departamento que necesita la inversión para que pueda salir avante en todos sus procesos. Carmen de Atrato ha sido el municipio más afectado y es por el intercambio comercial que hay tan fluido con la ciudad de Quibdó. Hoy las personas que viven en la zona de carretera, pues hay algunos que han cerrado sus restaurantes, hay otros que se han tenido que desplazar a otras partes a buscar su sustento de vida. En el 7, que es un corredor estratégico donde llegan todos los camiones y por donde pasa toda la carga para el departamento, también se ve un panorama desolador. Esperamos que esta reunión en el día de hoy tenga sus frutos y es que el gobierno nacional agilice la reapertura de la vía en el sector el 20. Realmente tienen que dar la vuelta por Pereira, esto ha incrementado el tiempo, ha incrementado los pasajes porque está costando alrededor de 80.000 pesos. Y sumado a esto, las aerolíneas han abusado y han incrementado los tiquetes. Hoy vemos que un tiquete de Ciudad de Medellín, Quibdó y viceversa, pues costa alrededor de casi 450 mil pesos, casi lo mismo que está costando un tiquete para ir a Estados Unidos. Entonces me parece que es un descaro y por eso necesitamos el apoyo del gobierno nacional para evitar que toda esta gente de nuestro departamento, que tenemos insuficientes recursos, pues obviamente tengamos las condiciones para desplazarnos a los diferentes municipios. Después de haber pasado un mes del derrumbe que cobró la vida de 11 personas en la vía Quito-Medellín, habitantes de distintos sectores del Carmen de Atrato siguen arriesgando su vida. En este video podemos evidenciar cómo un hombre, en su desesperación por llegar a su destino, narró cómo fue cruzar esta trocha caminando. Me parece una total desconsideración tener que dar y hacer todo este recorrido por este monte solo para poder llegar a sus destinos. Aquí hay gente que no puede dar la vuelta ni utilizar avión ni nada, gente que vive en el 17, en el 15, en el 16, en el 18. ¿Cómo pretenden que van a dar la vuelta por Pereira? Estando a 5 minutos de coger el carro, van a dar una vuelta por Pereira que se demora entre 20 y 20 y pico de horas. Aquí podemos apreciar, todavía me falta subir más o menos unos 100 metros para llegar a la carretera, a la principal. ¿Sí? Allá abajo podemos ver el señor y la señora que vienen en embarazo con un joven acompañante y otras mujeres indígenas con diamorral al alma. Dijeron que no nos podíamos meter por el derrumbe, que porque tiene que... Mire la hora que es y ya la empresa terminó por hoy sus labores. No sé si alcancen a divisar. Desde aquí la gente que va pasando por el derrumbe, tanto indígenas como trabajadores de la empresa. Nosotros no podíamos pasar por acá, pero ellos sí. Nosotros llevamos más de 2 horas, bajamos por esa entrada de allá, más de 2 horas con una mujer en embarazo que ya casi ni es capaz y la vemos allá la de rojo, sabiendo que ahí no nos demoramos 2 minutos para pasar. En esos momentos ya el personal de la carretera y otros indígenas están pasando por el mismo lugar del derrumbe por donde no nos dejaron pasar a nosotros. Entonces uno después dice o se expresa de pronto mal diciendo que tal cosa y eso, y dicen que es que la gente son muy jodidas y muy respetuosas, que es, pero ¿dónde están los derechos de nosotros? ¿Por qué diario tiene que ser así con nosotros? ¿Qué es lo que pasa con Colombia y en especial con el departamento del Chocó? Mire la hora que es y acaso vemos una maquinita por arriba, no sé si la alcanzan a divisar, empezando apenas labores, ¿cuánto hace que fue el derrumbe? Y mire, entonces hay paso para algunos a pie y otros nos toca eso, a más de 2 horas por un camino porque no es ni para yegua siquiera, porque le da lidia a uno caminar. Ahí les dejo ese puntico. Y eso que no hemos terminado, todavía faltan aproximadamente 100 metros para salir a la carretera. Por fin hemos salido a la principal.
a la vía que comunica Quito Carmen de Atrato. Aquí vemos las personas que pasaron por sobre el derrumbe, que van llegando hacia el terreno donde salimos nosotros, por aquella trocha, que vienen mujeres indígenas en embarazo y mujeres civiles en embarazo también, tanto indígenas como indígenas y civiles, mujeres embarazadas, mujeres con bultos al hombro. Y solo porque unos cuantos dicen que no podemos pasar sobre el derrumbe, y ellos sí lo pueden hacer. Habemos personas que nos toca tirar un desecho de más de 2 horas. Son múltiples las reuniones que se han hecho para ver el destino de la vía Quito-Medellín, y todavía los chocuanos siguen a la espera de respuestas.